Thank you.
lunes 31 de mayo. Y nos hemos dado un tiempo para llegar nuevamente a los pies de la que está en construcción, la torre Joya de la Corona, que vaya en el piso 21. Nos sentamos en el parquecito que está aquí a un costado de Blue Hallen, el Salón Azul, que es Hotel 11. Un edificio que tiene actualmente 7 pisos, que originalmente era solamente un gran galpón de justamente esta enorme altura, donde la empresa de astilleros Erich Wede armaba las grandes estructuras que componían las partes de los barcos que construyó aquí, los barcos más grandes que hizo en la última etapa, los buques tanques, cargueros, y también parte de lo que formaba la estructura de las plataformas petroleras. Esa es la magnitud de este edificio, el Blue Hallen. 7 pisos hoy día convertidos en hotel, y centro de exposiciones, conferencias, restaurante. Esos 7 pisos ven surgir a sus espaldas, o a un costado, a un frente, el edificio que será la torre Joyas de la Corona, que tendrá 27 pisos, y que hoy llega al piso 21, que es lo que hemos filmado hace un instante, mientras la grúa subía una enorme estructura que forma parte de un panel interior divisorio. Es un bloque enorme de concreto armado que esa poderosa grúa puede subir con enorme facilidad, seguridad y ajuste milimétrico para dejar esa estructura precisamente en el lugar en que tiene que ir, donde el personal estabiliza esa estructura y procede a fijarla a los paneles, ya sea del lo que forma parte del piso inferior o la estructura superior de lo que va a ser parte después del piso número 22. Y 22 justamente es la temperatura actual en este instante aquí en Gotemburgo, en un segundo o tercer día de sol ya más intenso y sin la brisa o el viento molestoso y helado que estuvo casi hasta fines de mayo. Aparte que mayo llovió la mayor parte del tiempo. Hoy día nos vinimos en el transbordador, en la lancha, desde el muelle de piedra de Stempiren, y llegamos hasta la última parada, que es la llamada la gran roca Klippan, y de ahí de vuelta a esta parada que se llama el cerro de Eriksberg, que es donde está todo este conjunto del cual hemos estado haciendo algunas filmaciones, fotos y completando el paisaje urbano que está siendo totalmente transformado con todos estos grandes edificios. Y eso es, como decía, el hecho de haber visto la transformación de este gran edificio llamado Blue Hallen, Salón Azul, el cual alcanzamos a visitar cuando aún estaba trabajando para el astillero, y dentro existían también unas grúas paralelas, grúas traversas, llamadas, que giraban o se movían en rieles que estaban montados en el techo de la estructura para levantar las piezas que se iban soldando aquí en el interior y sacarlas al exterior, al muelle, donde la otra gran grúa, que quedó como recuerdo histórico, la llamada Buckkran, levantaba esa estructura y la dejaba en el sector correspondiente del barco o casco del barco que se estaba construyendo.
Eso para darnos cuenta de la enorme magnitud de este edificio, la solidez del mismo y el buen sentido de quienes tomaron a su cargo estos terrenos cuando las empresas de astilleros habían cerrado esa etapa, producida la quiebra, el fin de actividades. Se hace cargo en primer lugar el Estado, que compró todos estos terrenos, todas estas propiedades, por el equivalente a una corona. Claro que a ello habría que sumarle la cantidad de impuestos que dejó de pagar durante un periodo grande la industria de los astilleros y las deudas previsionales que tenían u otras que fueron cubiertas por el Estado. O sea, no es que el Estado haya pagado solamente una corona. Eso es simbólico para poder firmar la escritura, pero hicieron un cálculo de pérdida-ganancia durante el periodo de los astilleros y sobre todo que en ese periodo, en distintas épocas, el Estado siempre contribuyó con dinero para solventar las crisis periódicas que cada actividad comercial o industrial mantiene durante su periodo de vida. Dicen, de valientes se cuentan historias, tal como de empresarios se cuentan sus magníficos negocios y utilidades, pero muy pocas veces se mencionan los periodos negros de pérdida, en que muchas veces son, en primer lugar, los trabajadores los que absorben esas pérdidas, ya sea en la rebaja de sus salarios, sueldos, en dejar de percibir las prometidas participaciones y en la etapa final la cesantía obligada por causa de fuerza mayor. Cuando visitamos este sector, entonces a la espalda de este edificio de Blohallen estaban tres grandes silos blancos enormes donde la cooperativa, la Federación de Cooperativas de Consumo, Consum, tenía allí el acopio de los granos y los molinos donde molían el trigo y preparaban todas las especies de harinas. Esos grandes silos, tan altos como tal vez la torre que están construyendo, dejaron de ser útiles en un momento determinado. Las faenas se trasladaron a otras zonas del país y quedaron abandonados. Pero tampoco se demolieron, sino que fueron algunos de ellos restaurándose o más bien readecuándose para cumplir otras funciones, como bodegas, cosas por el estilo, hasta que llegó esta etapa del desarrollo inmobiliario que hace que desaparezcan los tres últimos silos y surjan esas torres que están en construcción.